I'm about to show you guys one of the most unique drinks in the world, guys, right here in Tequila, Mexico. Let's see how they make this. Echarnos un cantarito, ¿no? Plancita. Ahí le vamos a poner el limoncito, ¿verdad? Que vaya tomando sabor. Y si borrachos allá en Colorado, ¿no, compa? Un poquito, o sea, acá ya nos venimos para acá. Porque de todos modos, si no son, aquí los vamos a hacer, por eso no se nos preocupe. Hielo, sal y limón, para que tome sabor de coco. ¿Es la primera vez que vienen o ya habían venido antes? No, es la primera vez. La primera vez nunca se olvida, compa. No, ni con ese carro no creo que se vaya a olvidar tampoco. No sé qué vaya a ser más pesado, cargarlo o tomármelo. Yo pienso que cargarlo. Ahí viene lo bueno, compa. Ahí viene lo bueno. ¿Listo? Vitamina C, juguito de naranja y toronja para que no se nos enfermen. Que vean que aquí sí los cuidamos. También les vamos a poner Square. Igual las dos, que sepa, que raspe. Y saluditos para toda la gente borracha desde Cantaritos el Güero. Cómo no, que se vengan para que sepa lo que es bueno. Claro, vale. Con este se van a poner románticos y cariñosos desde temprano, viejón. Sí, 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 no llega. ¿Te va a poner romántico, primo, ya que? Sí, ya que. Finalizamos con más, pues. Y así se prepara para el Güero, Cantaritos el Güero. Ya está, es todo, primo. Ahora sí vamos a tomarnos esta cosa. Incluye 4 cántaros de regalo, vasos desechables los que gusten. Falta recuerdo, al igual el grande ya se lo pueden llevar hasta allá, hasta Colorado si quieren, papá. Somos 5. Este nosotros no abrimos otro cántaro. Le voy a bajar para que cuando se lo lleven no lo vayan derramando, ¿va? ¿Quién es el más borracho o la más borracha? Acá mi primo es el más chido este. Acá mi primo. Ver, no, primo. Que lo prueben, a ver, que me digan qué le hizo falta. Pruébelo, pruébelo. ¿Qué tal, viejo? Ay, bueno. ¿Ahí quedó? Y con eso. A ver. ¿Sí se animan a probarlo o no? Y quien se lo lleve, compa, este va a ir así a abajo, como las morritas, ¿eh? De cartoncito. De cartoncito. Tú estás más fuerte, güey. Cantaritos para la gente que no toma, ¿verdad? Sin tequila. Salecita. El limón. La vitamina C. Y el otro. Soda, there's some soda in there, but you don't feel the bubble too much. No, that's really good. You feel the vitamins like punching you in. Let's give the virgin one a try. Oh man, delicious and refreshing, citrusy. I need some tequila in this though. I got my alcohol version of it. Time to give this a go.
100%. With the tequila, it reaches another level. It's citrusy, very citrusy. We have lime in there. We have grapefruit and oranges, plus some salt. And with some tequila, this is one of the best drinks I've ever had. Bueno, dígame, amigos, ¿qué tal les gustó el trago este? Está perrón, está riquísimo, la verdad, se lo recomendamos. Dos, tres cantaritos y empieza a dar calor aquí. Yeah, sí. Son muy buenos, los recomiendan. Muy buenos, buenos son los cantaritos. Cantaritos, el güero número uno. Vale, pues. Cantaritos, wow, todavía le falta más de la mitad. Vamos empezando todavía. Bueno, buen provecho, lo dejo. Vamos a la segunda ronda. ¿Y aquí qué estás haciendo, hermano? Ah, estoy haciendo el juguito de la naranja y la toronja, que es la vitamina C para que no uno se enferme. La toronjita, esta va especial para la dieta. Entonces, para hacer este trago necesitas naranjas, toronjas. Toronjas y también limones. Limones, sal. Sí, sal, square y el tequila al gusto también. Está bien. ¿Y esta es una receta de hace cuántos años? Este negocio tiene desde el 98, amigazo. Desde el 98, antes estaba más chico y con el tiempo ya fue creciendo, ya fue mejorando todo. Pero sí, ahí vamos. Me gusta mucho. Por ejemplo, el jumbo, ¿cuánto cuesta el jumbo? El jumbo depende del tequila, es el precio. Hay baratos como de 3,000 a 7,000 pesos. El jumbo es, sí, es de 21 litros. Lleva 3 botellas de litro. 3 botellas de tequila. Estos son 3 chicos, pero con cara de grandes. Cargadito. Primero va el hielito para la calor, se nos ponen a bailar. Sal, esta es de mar, esta no hincha. Lleva también el limoncito. Que tome sabor. El juguito que exprimimos ahorita, vitamina C. La naranjita y toronja. Y ahí viene lo mero bueno, Dijimos que aquí los cuernos no duelen, compa. ¿Sí les gustan los cuernos o no, amigo? Sí. Los de tequila, ¿verdad? Tradicional reposado. Ahí les va. Primero va para que amarre. Siente el cuerpo lo que va a recibir hoy. Parejitos todos, que se entiendan. Nada, que uno hablando inglés y los otros no. Todos parejos. Y va a ir sencillito con cara de doble. Porque si no, no son cuernos. Para que sepa, ¿verdad? Que raspe. Que se pongan románticas y cariñosas desde temprano, chicas. Bien cargado. Un servido así se prepara con el güero. Un batidito. Y ya quedaron. A ver, pruébenlo. Díganme qué tal, qué les hizo falta. Oye, mis amigazos. Aquí los cuernos no duelen, pegan. Primero va para que amarre. Siente el cuerpo lo que va a recibir hoy. Va a ir sencillito, pero con cara de doble, ¿verdad? Que sepa. Que raspe. Uno tercero para que se pongan bien relajados, cómo no. Con eso le ponemos otro. ¿Otro? Vámonos, pues, ya está aquí, ¿verdad? De una vez, para que vuelva. Que vayan bien servidos, para que afloje bien las caderas bailando. Un batidito. Y ya quedó, pruébelo. Si no le gusta, no lo paga. Ya lo pagó la compra. Bueno. Bueno, buenísimo. Gracias, hermano.